te asustes que no muerde. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estás. Quiero brindar thank you.
Cristo blanco de la humilde mesa, donde compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tiene sus dibujos, figuras pequeñas, avecillas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. ¿Cómo está el cumpleaños? Está bueno. Hasta gente, yo al siguiente. Me veneran las que no hay que olvidar. Son las iniciales de mis dos viejitos. Un 12 de junio del año 1915, es decir, hace un siglo, nace María Griselda Guarda Pérez. Sí, la misma que hoy celebramos, la abuelita Chela, nuestra abuelita Chela. Una mujer que ha hecho de su vida un ejemplo de amor, bondad y caridad. Una vida que compartió por espacio de más de 55 años con quien fuera su esposo, nuestro querido y recordado abuelito Germán Lara Lara, que en paz descansa. Con quien contrajera matrimonio por allá por el año 1932. De cuyo matrimonio nacieron 9 hijos, 6 varones y 3 damas, Jorge, Humberto, Sunilda, Germán, Horacio, Adela, Ernesto, Alicia y Víctor Hugo, muchos de los cuales hoy la acompañan y la festejan. En el recuerdo de cada uno de los presentes, y en especial de ella, están sus hijos Humberto y Horacio, que en paz descansen, que, al igual que el abuelito, partieron un día para desde lo alto velar y proteger a cada integrante de esta familia. Por lo cual, solicito un minuto de silencio en honor al abuelito Germán y los tíos Humberto y Horacio. Diferentes zonas de la provincia de Valdivia fueron sus lugares de residencia, y sus años de niñez y adolescencia las vivió en las cercanías del río Caucau, donde conoció a su futuro esposo. Cuando se casó, se fueron a vivir a Chancoyán, lugar de origen del abuelo, donde nacieron 4 de sus hijos. Después de vivir por un largo tiempo en los alrededores de Chancoyán, se establecieron en lugares como Lontué y el Fundo Corcovado, cómo olvidar los viajes en el vapor Cochico. ¿Se acuerdan de Inipulli? Lugar que, si bien no vivió en él, pero en el que realizó importantes actividades de carácter social, como el hecho de ser presidenta del Centro de Madres de la localidad. ¿Quién no se acuerda de haberlo escuchado hablar de Locuche, Quitaqui o Tambillo? Después se trasladaron a una localidad cercana a San José de la Mariquina, llamado Cuyán. Máfil fue su próximo destino, donde quienes la visitábamos no nos perdíamos las carreras a la chilena, donde muchas veces el abuelo hacía correr a sus mejores ejemplares. En este largo caminar, la abuelita Chela construye y forma su propia familia, tarea que no solo cumplió con la crianza de sus hijos, sino que también tuvo la paciencia de criar y cuidar a varios de sus nietos, quienes hoy también la acompañan y le agradecen de manera especial el cariño y dedicación que cumplió en sus crianzas y, por sobre todo, la entrega de valores que han marcado sus vidas. Cabe destacar también la entrega y dedicación que tuvo en el cuidado de sus hermanos Pablo y Juan, que paz descansan, luego de la desaparición de sus padres. Hoy
podemos decir que la familia en pleno se ha reunido con alegría para celebrar y festejar los 100 años de vida. Cada uno de los que hoy estamos acá la hemos tenido desde nuestro primer día de vida. Hoy es sin lugar a duda uno de los momentos más especiales en la vida de cada uno de los que hoy estamos presentes. Un momento único e irrepetible. Somos afortunados por tener la dicha y la bendición de poder reunirnos a celebrar el centenario de la abuelita Chela. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quiero rendir este homenaje a mi mamá en lo propio mío, porque ella me enseñó ser lo que soy hoy día. Soy una mamá, soy abuela, soy bisabuela. A lo mejor llego a tatarabuela como ha llegado ella. Es un saludo muy especial para ella, que ella me enseñó ser, como le digo, lo que soy hoy día. Comunicativa. Socialmente me gusta servir, lo que hizo ella, como ustedes escucharon, que ella también fue presidenta de un centro madre. Ahora yo igual, gracias a Dios, también he seguido algo de ella, a lo mejor no tanto. Y eso, ¿a quién se lo agradezco? A ella. Como le digo, especial a Dios y a ella, por haberme dado esta madre tan linda, tan preciosa y tan valorosa para nosotros. Eso sería todo. Señora abuelita, que lo pase muy bien, y también les quiero dar gracias a todas las personas que asistieron a este muy bonito evento, a los que lo organizaron, ya que salió muy bonito. Y también quiero dar gracias a Dios por tener bien a nuestra abuelita hasta estas alturas de la vida. Quisiera decir en primer lugar que la abuelita es una institución dentro de la familia. En este minuto, no cualquier familia tiene la oportunidad de celebrar 100 años de la abuelita. Y como patrimonio tenemos que cuidarlo. Es un patrimonio familiar. Por lo tanto, nos debemos dar el espacio y el tiempo suficiente como para acompañarla en lo mejor que se pueda. La verdad, las cosas que... José hacía una reseña muy, muy sintáctica, pero muy que fue directo a los sentimientos. Y la verdad es que me pasaron muchas cuestiones por la mente mientras pasaba esto. Y sí, yo he compartido harto con ella. Tuve la oportunidad de vivir en los lugares que señalaron. La verdad, las cosas que siempre uno es lo que le entregan.
y ella ha entregado valores, ha entregado un montón de cosas que hoy en día nos sirven a todos, ¿eh? Los que han llegado a la familia, los que eran de antes, en fin. Entonces, este patrimonio tenemos que cuidarlo. Y tenemos que... Yo quisiera dar las gracias por la gran cantidad de gente que hay, porque se han dado el espacio suficiente como para compartir con ella. A sus hijos también, que la han acompañado, que la han cuidado, ¿cierto? Y la verdad las cosas que lo único que ella pide, por lo que yo la he visto cada día que vengo, es compañía. Y eso nosotros estamos en condiciones de regalárselo, sin ningún costo a lo mejor, o con alguno, pero la verdad las cosas que ella necesita compañía. Lo único que necesita es ver gente, y ver toda esta gente, la verdad es que a ella la pone contenta, y a todos también. Entonces aprovechemos la oportunidad y celebremos este evento, que para mí es súper importante. Yo venía a un cumpleaños más y me encuentro con que hay una súper organización. A los chiquillos, muchas gracias por todo. La verdad es que siempre uno sueña con esto, y gracias por hacerlo realidad. Entonces la organización estaba súper bien, súper coordinado. No les quiero quitar más tiempo para que disfruten, pero quiero hacer un saludo por ella y por todos los que están aquí. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias.
Instante fecundo,
se va enredando, enredando, como en el muro en la hiela, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con quien nos ata el destino es como un día bendecido que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Disculpen lo malo. El nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que va llorando. Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. ¡Ay, pajarillo, gorrioncillo, pecho amarillo! No más que verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando, igual que tú, he dicho, perdón. Yeah.
Alzando los ojos hacia lo alto, agradecemos al Supremo Creador la dicha y la oportunidad que nos regala a cada uno de quienes formamos parte de esta familia, Lara Guarda, para poder tener entre nosotros a nuestra abuelita, también llamada abuelita Chela, nuestra reina, la abuelita Chela, que ya no solo es de quienes somos su familia consanguínea, sino que también la abuelita de todos, quienes la conocen y están en este día presente en esta hermosa celebración. Que Dios bendiga a nuestra abuelita y a cada uno de los que hoy estamos reunidos. Y les invitamos a continuación a entonar, a ponernos de pie y a entonar con mucha fuerza, con mucho cariño, ¿no es cierto?, el cumpleaños feliz para conmemorar y celebrar este agasajo en que nos hemos reunido todos en el día de hoy. Así que yo invito a que enciendan las velitas. ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos! Pienso que a lo mejor soy el indicado para agradecer esto a tantas personas, principalmente a todos los familiares, no voy a decir nietos porque hay muchos nietos y amigos. Estoy tan grato y doy gracias a Dios y que mi mamita quería nos acompañe hasta donde Dios quiera. Para mí ha sido muy emocionante, todo muy lindo. Agradecerle a todas las chiquillas que organizaron esto y agradecer también a esta noble casa que nos acogió hoy día, que gracias a Dios ellos tienen su casa muy linda y eso sería agradecerles a ellos en el nombre de Dios. Y también a todas las personas que han llegado acá, como así la gente que conoció a mi mamita de muchos años, que he visto que han llegado, que han sacrificado para llegar acá, agradecerles enormemente a ellos también y a todos nuestros familiares, a mis hijos, a mis nietos que han podido llegar. Muy agradecida, demasiado emoción, siento que haya tanta gente acompañando a mi querida mamita. A veces la semana la pasamos sola, pero ahora estamos abrigadas de cariño. Alegre, contento de tener a mi madre viva. Le doy gracias a Dios yo por su misericordia que ha tenido con ella. Porque tú sabes que según se dice que hasta los 70 años puede vivir el ser humano. Pero por su misericordia de mi Dios, ella está cumpliendo 100 años hoy día. Estoy emocionado, contento, no sé qué siento. Pero en realidad estoy contento y demasiado contento a ver toda la familia, mis sobrinos, toda mi familia, mis hermanas, mis hermanos, feliz. ¿Qué te puedo decir? Feliz, nada más, feliz. Es que está muy sentimental y no puedo hablar. Eso. ¿Feliz? Sí. ¿Contenta?
Muy feliz, muy agradecida feliz. Agradecida de Dios. Agradecida de Dios. La bendición de tenerla a ella. Así. Y poder celebrarla. Sí. Y en su hermosa casa también. Sí. Gracias, tía. Ya no tengas miedo.